Hola, hola. Vaya, miren. Hola, gente. Aquí estamos, miren. Vamos a preparar las empanaditas. Se les pone azúcar. Ay, se puso. Uy. Se les pone azúcar. Ay, agradezco. Aquí he hecho. Se envuelven. A usted le pongo las dos con azúcar. Una con azúcar. Una con azúcar. Ajá. Y otra sin azúcar. Ajá. Así se envuelven aquí, miren. Ya voy a venir y ya les vamos a seguir mostrando. Vaya, miren, vamos a disfrutar ese rico refrigerio. Aquí sí que le caen flor de mango a uno. ¿Sí? Refrigerio. Postre. Postre de la antojito tarde. Típico. Como le quieran llamar. Así es. Bueno, aquí en El Salvador esto es un antojito típico. Sí. ¿Verdad? Miren qué rico las empanaditas. ¿Qué ahí le gusta? Así es que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por nos dio este refrigerio. Así es. ¿Verdad? Y esperamos que ustedes también lo tengan, gente. Un refrigerito en la tarde ya. Así es. No podemos. No, es que ahorita no hay nada de esto. ¿Qué? Mira, a ver por qué ando así aquí el dedo, mira. Sí. El pellejito se me ha. Ya en algo se ha subido. A ver, es que. Están dulcitas porque. Está bien, ya algo madurito el plátano. Uh-huh. Ahorita no hay ningún lugar así que vendan esto. Nada. Tal vez a ver a dónde, pero solo para llevar. Uh-huh. Pero no se sabía dónde. Así que si uno tiene las cosas, las puede hacer, ¿verdad? Así es. Son ricas, y con un café con leche. Hay quienes que las comen con soda. Ah, sí. La ah, no anda muy lejos. Las empanadas y una soda. Sueño, gente. Es la hora del sueño. Ay, pero es que la gente a esta hora siempre toma café, mira. No es que vieran, pues la verdad. Sí, pero yo siento como que anoche fue, y cuánta noche que me levanté temprano. A llenar la botella. Porque no está cayendo el agua. Sí. Cae, pero así, mira. Solo en la noche. O sea, y ni en la noche, sino que en la madrugada prácticamente. Tiene que desvelarse uno para poner agua, para cocinar, para bañarse, para lavar. Y si se durmió y no prendió el chorro, se quedó sin agua. O si dejó el chorro, sí, se le inundó toda la casa porque... Sí, es que se alcanza a llenar la pila. Sí, donde calle, vea. Ajá. Y si uno se duerme, se le inunda toda la casa, porque a mí así me pasa a veces. Pero ya nos ha pasado que nos hemos dormido. Iba la mojazón hasta por la puerta. Ay, no. Una vez hasta los roperos me dio. Ahí andaba moviendo la paseca. A ver, sí. Deja ver que ya no. Eso sí es serio. A mí, una vez también me pasó que me llegó así. Yo que me levanto y voy sintiéndolo heladito. Ando, dije. Vieran que querían dar buzo una. No se los inunda la casa. No se los llena la pila. ¿Sí?
se puede dormir por no apagar el chorro. Y uh-huh. se puede quedar sin agua por no prenderlo. Bueno, gente, vamos a terminar de disfrutar las empanaditas. Así es que miren, ya les vamos a ir mostrando otras cositas más despuesito, ¿verdad? Así es. Nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.